Quedaron Pérez, Bedoya, Bedoya. ¡Gol de Santa Fe! Lo hizo Gerardo Bedoya. 24 minutos del primer tiempo. Santa Fe 1, Vélez 0. Gerardo Bedoya lo hizo. Le estaba costando muchísimo al equipo colombiano llegar. Pero Gareca no quería de ninguna manera infracciones. Vélez sabía que no tenía que dejarle la pelota quieta al equipo colombiano. Antes Bedoya, aquí le había pedido que salten, rocen a alguien. ¿Alcanza a tocarla a alguien de la barrera de Vélez? Sí. Barovero iba amagando sobre su costado izquierdo. Banco de punta. La pelota le queda a David Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! Lo hizo Ramírez. 31 minutos, señores, de este segundo tiempo. Empata el partido. Vélez 1, Santa Fe 1. Ramírez lo hizo. En cuanto picó Papa, a la vieja usanza, con su viejo estilo, pasando al ataque por sorpresa, Gareca con la mano derecha le hacía el gesto a todos los jugadores de Vélez, de la mitad de la cancha hacia adelante, que corrieran, que pasaran. Y allí va Papa, sacando un centro rasante para ese remate.